tema de gestión del riesgo, pues lo aprendimos porque llegó Área Metropolitana al barrio y nos enseñó a nosotros mismos poder rescatar nuestras propias vidas de un evento como el que hubo hace un mes, que nos tocó evacuar y salimos todos sin que ninguna vida se perdiera. Que los niños están muy preparados, ya los niños también, cualquier cosa, y ellos ya saben cómo hay que evacuar porque tocamos el pito o suena la sirena. Cuando aprendimos lo de Xiata, fue con capacitaciones cada 8 días los sábados. Y ahorita tenemos una donde nos van a enseñar a descargar la aplicación del Xiata, otras cosas como la calidad del aire, o sea, muchas cosas que nos faltan, y la comunidad y los niños son muy juiciosos y vienen a esas capacitaciones. El concepto vecino. Primero, o sea, sabemos que tenemos que evacuar con un pito, o también tenemos una cadena de llamadas, que cada persona tiene que llamar a 2 personas, entonces así todos los líderes nos comunicamos y podemos evacuar. Pero también está la alarma del Xiata. Nosotros también tenemos un compromiso, claro. Es enseñarle a la comunidad a no tirar el colchón, a no tirar el mueble que nos sirve o las basuras para evitar que no pasen esos represamientos con una lluvia torrencial o en fin, todo lo que puede pasar con una lluvia. Y lo que nosotros queremos, pues como comunidad también, es que las administraciones se empoderen mucho más de las comunidades.